Será o segundo partido na casa para un Obradoiro diferente ao equipo do ano pasado. Este equipo ten máis personalidade. A gente tiene un poco más de personalidad, ¿no? A lo mejor un poco más de hambre y eso ayuda también a que no nos vengamos abajo tan fácil, ¿no? Cuando a lo mejor nos meten parciales grandes y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hacemos nuestro trabajo diferente respecto al año pasado, pero que tiene que ser igual de efectivo, ¿no? Para que nos dé las victorias. Río Natura recibe o CAI Zaragoza cunha baixa segura. A de Alec Brown, que segue co proceso de recuperación do seu nocello, será o terceiro partido que non xogue. Obradoiro busca repetir o xogo e as sensacións deixadas ante o Sevilla e o Laura Alcucha. O grupo, de momento, semella que funciona. Non me atrevo todavía a decirche como é este equipo, ¿no? O que si che podo dicir é que é un equipo que traballa, que é un equipo que se leva ben, que é un equipo que me parece que o pasa ben xogando, e eso sí que é importante, non? Adam Baczynski fixo contra o CAI un dos seus mellores partidos a temporada pasada. Agora é a referencia do renovado Obradoiro. Empeza a soltarse co Español e gustalle o equipo que se vai debuxando. Soy optimista, creo que tenemos muy grandes jugadores. Non ve o día en que Alec Brown empece a coller rebotes. When we're gonna get the rebound, we're gonna play really, really fast and aggressive. So it's the easiest way to get some points. O Sarte no conquistado, sente o apoio igual ou máis que a temporada pasada. Muy bien, muy bien. They are really great fans, one of the best fans in Spain. So I try to get them what they deserve. Para empezar, achegou 13 puntos en cada un dos partidos xogados. Mañá chega un CAI tamén pero de máis calidade, tale como demostrou nos seus partidos ante o CAI Murcia e o Barcelona. No Río Natura, salvo Alec Brown, están todos un equipo moi novo que recibe os eloxios dos máis veteranos como Baczynski. Tenemos jugadores que inteligente y entiendes estas cosas muy muy rápido y jugamos muy muy duro todo tiempo. Yo estoy optimista.